Hello, Vanessa, welcome. Bienvenida. Hello, good evening, teacher. Hi, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ay, pues bien, gracias a Dios, todo bien. Casi se termina la semana, teacher. Eso ya me Sí. hace sentir que vamos por buen camino. Ya el cuerpo ya necesita un poquito de descanso Sí, ya lo y empieza resentimos. el quehacer en la casa que nunca se termina, un poco de práctica del inglés también, que siento que necesito seguir practicando, pero bien, teacher, bendito Dios, estamos bien, gracias al Señor, con salud, y eso es lo importante. Así es, así es. Y mire que el trabajo en la casa, cuando se está en la casa, como que se duplica, ¿verdad? Por lo menos aquí en la casa sí, así pasa. Ay, teacher, no me lo está contando, teacher. Puchicas, a veces yo digo, ya voy a terminar, ya voy a terminar. Y cuando vengo a ver, uno se pone, pero me falta esto, me falta esto, falta esto. Y qué diablos, teacher. Sí, mira, sí pasa, pero bueno, ¿verdad? Como usted dice, tenemos salud. Tenemos a nuestra familia ahí cerca, entonces estamos bien, en la medida de lo que cabe. Pero sí, ya todos queremos vacaciones, creo yo. Y pues, ni modo de darle, ¿verdad? Y ahora terminamos la parte de English, pero como usted dice, es buena idea seguir practicando, porque de lo contrario, como que se nos va olvidando, ¿ok? Pero sí, nice. Hi, it is. Bienvenida, welcome. Hi, buenas Hello, noches. hello, how are you? I'm fine. I'm Excellent. fine, I'm fine. Sí, gracias a Dios, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo Aquí estamos de estamos ya. trabajo? Algo afligidos, pero bien. Lo importante es que hay. Exacto. Sí, creo que al final del año casi a todos se nos complica, ¿verdad? No se nos complica en el caso que sea difícil el trabajo, sino que se sobrecarga, por así decirlo, ¿verdad? Hay cosas que hacer, papeleo que hacer. En mi caso, igual, aunque no esté con los estudiantes, también hay cosas que hacer, entonces escuela, o sea. Pero ahí vamos, ya casi, ya vamos a tener chance de disfrutar Sí. un poquito, pero sí, ahí vamos, ahí vamos. Sí, ya vamos llegando al finish. Así es, así es. Pero bueno, gracias por acompañarnos, ya dentro de poquito iniciamos. Y vamos a practicar un poco, ¿ok? Todo lo que hemos hecho hasta ahorita en este módulo. Vanessa ya superó el 80% de la plataforma, igual que Iris, ¿no? Ay, teacher, disculpe que tuve problemas con la conexión del internet y creo que lo dejé Ah, hablando solo, no, 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 no disculpe. se preocupe. Pero sí, creo que, como le decía, el trabajo en la casa nunca se termina y cuando uno cree que ya va a terminar, no sé de dónde sale más ropa, no sé de dónde sale más basura. Ay, no, qué terrible. Pero lo importante es que tenemos cuerdas para hacerlo, sí. Así Pues es. sí, gracias a Dios, creo que sí, ya completé más del 80%. Creo que una parte nada más del examen final me hace falta. Que ya me voy a poner en esto después de la clase y doy por finalizada la plataforma. Okay, excelente, excelente. Ya estamos listos entonces para el próximo. Okay, excelente. Y Iris, ¿cómo vamos? ¿Ya pasó el 80? Yo, Ajá. perdón que me estaba hablando. Ah, sí, ya terminé. Ah, ya termina también. Sí, ya terminé un día de estos, no me acuerdo. Casi lloré en un momento, pero terminé. No, hombre. Sí. No. Pero Ya, bueno, si lo bueno terminé. es que ya Sí. terminamos. Excelente. Sí, es que cuando dijeron jueves, sentí una presión tan grande que dije, me voy a acostar más tarde, pero tengo que terminar. Y terminé. Ah, vaya. Excelente. Lo bueno es que la mayoría de partes son como de opción múltiple, ¿verdad? Así que no hay donde, o sea, hay varios intentos y se puede lograr el Y 100%. eso que uno puede corregir. Exacto, ¿verdad? Pero sí, con las cosas de escribir, yo entiendo que hay cosas que sí se nos
nos da dolor de cabeza por veces y que no nos salen las cosas. Pero como les digo siempre, no es cuestión de estructura. Creo que las estructuras están bastante bien, como las hemos escrito y todo. Nada más son detallitos de la plataforma, que en eso sí les podemos apoyar nosotros. Para que vean, ¿verdad? Que la estructura que estamos utilizando y todo está correcto. Únicamente son pequeños detallitos ahí que la plataforma por veces no acepta. Por ejemplo, espacios extra o que el punto sí hace el punto en el ejercicio. Cosas así, ¿verdad? Que creo que a la larga, poco a poco uno se va acostumbrando a esos detalles en la plataforma, pero sí, no es nada del otro mundo. Y de ahí las estructuras creo que estamos bastante bien. Así que me alegro que ambas hayan ya terminado y pues vamos a ver qué tal los demás compañeros, ¿ok? A ver si se conectan. Hi, Están en Wendy. huelga. Están en huelga, cabal. Hi, Wendy, bienvenida. Hello, hello. How are you? ¿Cómo estamos? I'm fine. Excellent. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos de trabajo? ¿O de estudio? No sé. En el estudio, profe, fíjese que ya terminé, ya terminé toda la plataforma. Ok, perfecto. Vamos bien. A ver cuánto me saco. Ahí está su progreso. ¿No lo ha revisado? ¿No lo ha visto usted? No, fíjense que yo no tengo acceso a los progresos, por eso les hago la encuesta por acá, para más o menos estar pendiente yo de ver cómo vamos, pero no veo el progreso como tal. Ajá. Pero fíjense que, como ahí le van diciendo a uno cómo va, ¿verdad? Porque yo iba un poco atrasada, no sé si le comenté a usted que iba un poco atrasada, ¿verdad? Entonces, pero me puse lista desde cuando usted decía, hagan las tareas, entonces, pero fíjense que me dio 9.2. Ah, ok. No llegué a 10, pero me dio 9.2. Pero es trabajo honesto, digo. Pero mire, profe, dice que sabe que me queda la satisfacción, que no pregunto, no es porque sepa, sino que tengo que hacerlo. Tengo que ver de qué manera me sale. Y hago y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Y me envían siempre de que me dicen, observo que tiene dificultad, me dice mi tutor, ¿verdad? Observo que tiene dificultad, pero no le pregunto porque tengo que aprender, profe, tengo que hacerlo hasta que salen bien. Pero sí me siento contenta. Ah, ok, perfecto, excelente. Nice. Así que ya dentro de poquito nos vamos a dedicar a descansar, ¿verdad? Me imagino. Ok, excelente. Por ahí van agregándose más. Hello, Javier, bienvenido. Me voy a retirar un ratito. Ok, no se preocupe. Hello, hello, Javier, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos de trabajo o de estudio? Todo calmado ahorita. ¿Todo calmado? Sí. Ok, todo calmado. Ok. ¿Ya listo para fin de año? Sí, ya estamos algo preparados. Eso, ya preparó el hígado. Ya está. Para que entremos con todo, para los tamales. Ah, excelente, excelente. Y las posadas, ¿no? Pues sí. Ok, perfecto. Gracias por acompañarnos. Ya dentro de poquito vamos a iniciar. Nada más vamos a esperar un par de minutitos más y que nuestros compañeros terminen de ingresar, ¿ok? Hi, Miguel, bienvenido. Hey, teacher. Hello, how are you? ¿Cómo estamos? Fine. Excellent. Excellent. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos de trabajo? ¿De estudio? Bien. Bien, bien todo. Good evening, teacher. Hello, Rodolfo. Bienvenido. Welcome. Hello, Midori, too. Bienvenida también. Hello. Yeah, hello, thank good you. Evening. Ok, people, gracias por acompañarnos, ok, gracias por estar acá y pues, como les dije al inicio, ok, para los que acaban de incorporarse, hoy más que todo vamos a practicar lo que hemos visto, ok, y vamos a practicar más que todo algunos detallitos que no tuvimos tiempo de practicar cuando estuvimos viendo las clases, ok, por lo que ahora nos va a quedar chance también de practicar otras cosas por ahí, ok. Así que también vamos a ver si nos queda chance de hacer un pequeño trabajo en grupito.
para igual practicar todo, bueno, la mayoría de cosas que hemos visto hasta ahora, ¿ok? Vamos a hacer primero una pequeña activity. Bueno, les voy a dar un pequeño repaso mientras nuestros compañeros terminan de ingresar, ¿ok? Recuerde que el día de ayer estuvimos viendo the abilities, ¿verdad? Hicimos un pequeño repaso ahí de pronunciation con las habilidades. Estuvimos viendo ahí que tienen verbs, okay, que tienen verbos y que tienen un complemento. Y utilizamos esta parte de las abilities para hacer oraciones afirmativas y negativas, ¿ok? Affirmative and negative sentences. So, en ese caso decíamos que era muy fácil hacer oraciones afirmativas, ya que es muy similar al simple present. Sin embargo, algo que tenemos que observar en este caso es que no respetamos la regla de third person singular, ¿ok? Es decir, que no respetamos el agregar la S tanto al verbo como a can, ¿ok? Utilizamos esa estructura de can para hacer referencia a las cosas que nosotros somos capaces de hacer como habilidades, ¿ok? Y también lo podemos utilizar para una tercera persona, ¿ok? Así que esta parte no la practicamos, no practicamos la de third person, ¿ok? De la tercera persona. Así que piense ahorita en un family member, ¿ok? Piense en un familiar. Y me va a poner, en vez de she, me va a poner el familiar, me va a poner can y me va a poner la habilidad, ¿ok? Le voy a mostrar nuevamente las habilidades por acá. Para que usted me diga cuál de esas dos su familiar puede hacer, ¿ok? Perdón, por ejemplo, en mi caso, I'm going to talk about my father, ¿ok? My father can fix a car. And my father can tell good jokes, okay? Those are the abilities of my father. Esas serían las habilidades de mi papá. Así que usted elija cualquier family member, okay? Y recuerde que en este caso no estamos utilizando simple present, sino que can, okay? Por lo tanto, no vamos a agregar ese en ningún verbo ni en ningún auxiliar. Así que todo es súper sencillo, okay? Una vez más, my father can fix a car and my father can tell good jokes, ¿ok? Vamos a preguntarle de manera individual por acá. Let's see. Voy a iniciar con Iris y luego voy con Javier. Dígame un family member y las dos habilidades que tiene. My sister. Fix a cell phone. Okay, my sister can fix a cell phone. Sí, perdón. My father fix a can motorcycle. My father can fix a motorcycle. El can siempre va después del sujeto, ¿verdad? Ahí siempre lo ponemos después del sujeto. Thank you. Vamos a ver Javier. Y luego de Javier voy con Miguel. Let's see, Javier. My sister can play chess. And my sister can ride a horse. Okay, excellent. Nada más que ahí la pronunciation sería chess. Chess, okay, chess. Chess, excellent. Okay, de ahí tenemos buena estructura. Let's see, Miguel, luego voy con Midori. Okay, teacher, My sister can fix computers. My sister can play soccer. Okay, excellent. Thank you. Let's see Midori, luego voy con Rodolfo. My daughter can dance ballet. Okay. And my son can practice, yo creo que es diferente, practice karate. Karate, okay, perfect. Sí, en inglés sería igual, nada más la pronunciation, igual. Un poquito que sería ahí, karate, karate, creo que se dice karate.
Ajá, algo así. Karari. Pero, ajá, karari, porque la T se dice como una R a veces en inglés, ¿ok? Karari. Ajá. Ah, ok. Excelente, thank you. Okay. Vamos a ver, Rodolfo, luego voy con Vanessa. My mother can fix computer. Uh-huh. My grandmother can go swimming. Excellent, can go swimming. Excellent. Let's see, Vanessa. Luego de Vanessa voy con... Let's see. Luego voy con Marielos, ¿ok? My husband play chess, can play chess. Excellent. Uh-huh. My husband can go swimming. Excellent. Thank you so much. Let's see, Marielos. Luego voy con Catherine Melgar. Uh-huh. Uh-huh. Marielos, no le escuchamos, Marielos, solo se escucha como un ruidito por ahí, pero no, no my, ok, ahora sí. Uh-huh. My daughter can play the piano. Uh-huh. And go swimming. Ok, and she can go swimming. Uh-huh. Excellent, thank you. Vamos a ver, voy con Sara, ¿verdad? Voy con Sara y luego voy con Lilian. Hi, teacher. Hello. My brother can fix a car. Uh-huh. My brother can play soccer. Okay, excellent. Let's see, Lilian. Luego voy con Catherine Melgar. Uh-huh. My husband can play soccer. Mm-hmm. One more, una más. My husband can. My husband can. Play the guitar. Play the guitar, okay, thank play you. Play the guitar. Uh-huh. Excellent. And finally, Catherine Melgar. Uh-huh. Two abilities de un familiar. Yes, we can listen to you. Sería, my sister can go swimming. Uh-huh. And my sister can play the guitar. Play the guitar. Okay, excellent. Okay. Entonces, como decía anteriormente, ¿verdad? No tenemos una diferencia, nada más que el sujeto en cuanto a las oraciones afirmativas con he, she, or it, ¿ok? A diferencia del simple present, que sí tenemos que agregar una S, ¿ok? Esa parte ya la vamos a practicar, ¿ok? Por lo pronto, acá vamos a ver ahora la parte negativa. Decíamos que la parte negativa hay que hacer énfasis en la pronunciation, ¿ok? Ya que si no ponemos atención a la pronunciation, si decimos algo que es negativo, probablemente nos lo malentiendan como si fuese afirmativo, ¿ok? Entonces, acá hablábamos de las dos diferencias en pronunciation. Can, can't, ¿ok? Que era un poco más larga la E y que hacíamos énfasis en la letra T al final, ¿ok? Así que era can, afirmativo, can't, ¿ok? Negativo, ¿all right? Ya vamos a practicar eso, así que no se preocupe, ¿ok? Y lo último que vimos fue cómo realizar questions, ¿ok? Esa fue la última parte que vimos el día de ayer, ¿ok? Questions. Para esto, vimos dos ejemplos, cómo hacer preguntas personales. Can you, ¿ok? Junto a una activity. Can you play basketball? Can you swim? Can you dance bachata? ¿Ok? Can you design a web page? Can you fix computers, etcétera, ¿ok? Ahí teníamos diferentes preguntas y cuando sean preguntas personales decíamos que respondemos con yes, I can, no, I can't, ¿ok? Al mismo tiempo podríamos hacer preguntas con un familiar y eso lo practicamos el día de ayer en grupitos, ¿ok?
hicimos preguntas con can your father, can your sister, can your brother, can your daughter, can your son, ok. Y todo dependiendo del sujeto respondemos ya sea con he o con she, ok. So, esto es lo que quiero que practiquemos ahorita. Quiero que piensen nada más en una pregunta para uno de sus compañeros, ok. Piense en una pregunta utilizando can you para uno de sus compañeros, ok. Vamos a ver, vamos a hacer como una reacción en cadena ahorita, ok. Tenemos 16 personas, le voy a decir los nombres para que ya anote en su cuaderno quién le va a hacer la pregunta, ok. Tenemos, ahorita tenemos a Juan Panameño, Katherine Melgar, Iris, Wendy, Sara, Rodolfo, Midori, Miguel, Javier, Marielos, Lilian, Vanessa, también tenemos a Yelisa, Mercedes, María Hernández, en Carla Alas, ok, and the teacher, ok, y el teacher, ok. Entonces, a todas esas personas usted va a elegir una para hacerle una pregunta con can you, ok. Con can you. Y vamos a poner cualquier actividad, ¿verdad? Puede ser de la lista que tenemos o puede ser cualquier otro, por ejemplo, un deporte diferente, ¿ok? Vamos a ver, voy a iniciar yo y vamos a tratar de hacer así como algo en cadena, ¿ok? Vamos a ver, voy a iniciar con la pregunta para, let's see, Juan. Le voy a preguntar a usted primero, Juan. La pregunta para usted es, can you cook? No, I can't. Ajá, no, I can't. Excellent. Vamos a ver, Juan, ¿a quién le va a preguntar usted? Lilian. So Lilian, ok. ¿Cuál es la pregunta para Lilian? Can you bake a cake? Can you bake a cake? Ajá. Can you... ¿Qué me dice, perdón? Can you bake a cake? Uh-huh. Sería hornear un pastel, ¿verdad? I can, ajá, I can not. Okay, no, I cannot, ajá, no, I cannot. No, I cannot. Okay, Lilian, ¿a quién le va a preguntar? Yo le voy a a Sara Arguera. Okay, Sara Arguera, let's see. Tiene que ser a ella, ¿verdad? No, no familiar. Sí, tiene que ser pregunta personal. Can you, ajá. Ajá. Can you paint pictures? Mm-hmm. Can you paint pictures, Sara? Yes, I can. Okay, excellent. ¿Para quién va su pregunta, Sara? Permítame, déjeme ver. Ajá. Aleatoriamente, ¿verdad? Sí, a cualquiera. Uh-huh. Katherine. Ok, Katherine. Uh-huh. ¿Cuál sería la pregunta, Sara? Can you fit can you fit a car? Can you fix a car? Uh-huh. No, I can't. Uh-huh. No, I can't. Excellent. Uh-huh. Katherine, ¿para quién es la question? Sería para Yulisa. Ok, para Yulisa. Uh-huh. Let's see. Uh-huh. Can you fix a cell phone? Uh-huh. No, I can't. Uh-huh. No, I can't. Uh-huh. Ok, Elizabeth, ¿a quién le va a hacer la pregunta? A Midori. Ok, a Midori. Uh-huh. Ok. Can you play chess? Uh-huh. Yes. Yes, I can. Excellent, thank you. ¿A quién va la pregunta, Midori? A Iris. Iris, ajá. Hi. Iris, can you go swimming? No, I can't, no. Uh-huh. No, I can't. No, I can't. Excellent. Okay. ¿Para quién la pregunta, Iris? Ya le preguntaron a Juan Panameño.
Sí, yo le pregunté. Midori. Ok, se le regresó. Sí. Se desquitó. Can you play soccer? No. No, I can't. Ok, excellent. Vamos a ver quién nos hace falta por acá. Miguel, ¿ya hizo pregunta, Miguel? No. Ok, ¿a quién le va a hacer la pregunta? Ahorita, teacher. Mercedes. Mercedes, ajá. Can you dance? Uh-huh. Yes, I can. Nice, excellent. Let's see, Mercedes, ¿para quién va la pregunta? Para Rodolfo. Ajá. Rodolfo, can you ride a horse? No, I can't. Uh-huh. Okay, Rodolfo, ¿para quién va la pregunta? Wendy. Wendy. Uh-huh. Wendy, can you go swimming? Can you go swimming, Wendy? No, no I can't. Uh-huh. No, I can't. Excellent. Vamos a ver, Wendy, ¿quién le va la pregunta? A Iris. Iris, ajá. Can you dancing? Can you dance? Ajá. Can you dance? No, I can't. Okay, I can't. Okay. All right, let's see. María Hernández, ¿a quién le va a preguntar, María? Creo que usted hace falta de preguntar, ¿verdad? Permítame. Lilian. Ajá, por Lilian. Can you play soccer? Uh-huh. Yes, I can. Ah, nice. Excellent. Yes, I can. Uh-huh. Excellent. Nice. We have a Al teacher. Okay. Uh-huh. Tell me. Teacher, can you ride a horse? No, pobrecito the horse. No, I can't. Okay. Okay. Thank you. Vamos a ver, creo que a Javier no le hemos preguntado, ¿verdad? No, okay. Todavía no. Let's see, Javier. Can you bake a cake? Yes, I can. Ah, nice. Excellent. ¿Para cuándo el tres leches? Mentira. Okay. All right, let's see. Javier, ¿a quién le va a preguntar? Vamos a ver, a preguntar a Carla Alas. Ajá. Can you fix a motorcycle? Uh-huh. No, I can't. Ajá, okay, excellent. En Carla, ¿quién le va a preguntar? Creo que no solo nos queda Rosa. Sino, Rosa y Miguel, a ellos no les han preguntado. Uh-huh. Rosa, uh-huh. Can you fix a car? Uh-huh. Uh-huh. Can you fix a car? Creo que tiene problemas de connection. Ahí está. Uh-huh. Yes, I can. Excellent, yes, I can. Uh-huh. Yes, I can. Excellent. Es que me acabo de incorporar, teacher. Ah, ok. No, pero lo hizo bien. No problem. ¿Hola? Sí, le escuchamos, que creo que está un poco retrasado, pero sí le escuchamos. Ok. All right, y finalmente. Sí, teacher, no me funciona la señal. Uh-huh. Yeah, don't worry, ok? Don't worry. Vamos a ver, entonces, Miguel, le hago la última pregunta a usted, Miguel. Let's see, can you cook, Miguel? Yes, I can. Ah, nice, excellent, okay. A todos les hicimos preguntas, ¿verdad? Nadie faltó. No. All right, okay, excellent. So, nice people, nice, okay. Si se fija, es muy fácil, ¿verdad? Aunque lo hagamos con un family member,
La verdad que no tenemos que cambiar nada, únicamente el subject, ¿ok? Esta es una de las estructuras más fáciles que tenemos, así que es muy fácil jugar con ella, ¿ok? Así que también el día de ayer hicimos un par de preguntas también personales y de familiares, así que ya con eso fácilmente terminábamos la sección 5, ¿ok? Voy a explicarles ahorita el final exam en caso ustedes no lo hayan completado o si ya lo completaron y hay alguna parte en la que necesitan ayuda, lo podemos ver ahorita. Y luego de eso nos quedamos practicando con un par de ejercicios más, ¿ok? Así que en el final exam tenemos, déjeme ver, 6 diferentes ejercicios, ¿ok? Recuerde que el final exam tiene un valor de 40% de su nota global y el midterm, el cual hicimos después de la sección 3, tiene un valor del 30%. Con eso hacemos un 70% y el otro 30% serían las actividades que tenemos dentro de cada sección, ¿ok? Cada una de ellas van sumando puntos. Ahora, cuando usted finalice el final exam y vea su progreso, no se vaya a asustar cuando vea un gráfico de barras que está en gris. Que esté en color gris no significa que no lo ha hecho, ¿ok? Es nada más el color que le han dado a la barrita para hacer referencia a que ese es el proceso que usted tiene, o el progreso, mejor dicho, que tiene en ese examen, ¿ok? Así que no se vaya a asustar, porque algunas aparecen rojas, otras aparecen grises, entonces no se vaya a asustar ahí si lo ve de esos colores, ¿ok? Nada más son colorcitos que le han puesto, pero en realidad lo que vale es la altura de la barra, ¿ok? Así que tenemos 6 different activities. Primero tenemos un listening. Acá tenemos, bueno, vamos a tener que escuchar y seleccionamos la mejor respuesta para cada una de las preguntas. Where's Justin from? What is Mike like? What's the weather like? Is Sue wearing a blue dress? Ok. Así que ahí nada más tenemos 4 preguntas y usted selecciona la mejor de acuerdo a lo que estamos escuchando. Luego en la sección B, que creo que es una de las que más le ha dado un poco de problemas a la mayoría, no en cuanto a estructura, porque creo que en las estructuras estamos bastante bien. Nada más son cuestiones de detallitos ahí, ¿verdad? Déjenme explicárselo. Por acá tenemos, tenemos 2 ejemplos, ¿ok? Tenemos, en este caso, si la respuesta fuera My name is Tim, la pregunta sería What's your name? ¿Ok? Recuerde que aquí vamos a trabajar como si fuesen preguntas personales. Por eso tenemos A y B. Una persona pregunta y otra persona responde, ¿verdad? My name is Tim. Ah, what's your name? Ok. Luego tenemos, no, they're not in Peru. They are in Canada. Ah, are your parents in Peru? Ok. Luego, para la primera, creo que uno de los mayores, no errores, sino que detalles que estuvieron poniendo algunos, es que como la anterior iba con parents, acá ponían parents también, pero no, ok. Esta es totalmente independiente a los 2 ejemplos que tenemos ahí. Si se fijan, la respuesta dice they are not from England, ¿ok? Entonces tenemos que utilizar they como sujeto, no parents, ¿ok? Parents era de la conversación anterior. Así que en este caso, si se fija, es una yes no question. Por lo tanto, tenemos que crear una yes no question basados en esa respuesta, ¿ok? Cuando incluya, por ejemplo, England, que tiene que incluirlo en la pregunta, asegúrese que escribe la E mayúscula, ¿ok? Que es un pequeño detallito ahí que tenemos que respetar. Otro detallito es que si se fijan, no tenemos el signo de pregunta en el ejercicio. Por lo tanto, tenemos que escribir el signo de pregunta, ¿ok? Acordémonos cuál es la estructura de una yes no question. En este caso, tanto en la 1, en la 4 y en la 5 son yes no questions, ¿ok? Y por lo que veo, algunas van a iniciar con is y otras van a empezar con are, ¿ok? Todo dependiendo del sujeto, ¿verdad? Todo dependiendo del sujeto. Así que eso sería como el primer elemento de la pregunta. Luego lo complementamos según con lo que tenemos en la respuesta, ¿ok? Así que asegúrese que ponga are o que ponga is al inicio para la pregunta número 1, para la número 4 y la número 5, ¿ok? Ya que esas son yes no questions. Luego la 2 y la 3 son information questions, ¿ok? Aquí dice, we are from New York. Somos de New York. Entonces, ¿cuál sería la pregunta, verdad? Ahí usted se pone a pensar. Esta sería la respuesta que le van a dar. Entonces, usted hace la pregunta. I think she's 22. Yo creo que ella tiene 22 años, ¿ok?
Entonces aquí ponemos una pregunta, ok, referente a la edad. Por ejemplo, si usted me quisiera preguntar mi edad a mí, ¿cómo lo haría? Si me quiere preguntar la edad a mí, no a ella, sino que a mí, ¿cómo haría para preguntarme? Ajá. How old are you? How old are you? Excellent, ok. How old are you? Entonces en ese caso es pregunta personal. Pero en este caso, si se fijan en la respuesta, está con she. Entonces tiene que cambiar la estructura de esa pregunta, pero aplicado a she, ¿ok? Solo para que tengan idea, porque creo que esa es la que más, por la que más me han preguntado, ¿ok? Por la tercera. Here sería, how old is she? Excellent, uh-huh. Así es, uh-huh. Así es, ¿ok? So, así tenemos esta sección. Es que esa respuesta es como que está en tercera persona, ¿verdad? Así es, ajá. Ya estamos utilizando la ella. Entonces, en la pregunta tenemos que utilizar la ella. Uh-huh. No es pregunta personal. Ajá. No es pregunta personal. La única pregunta personal que tenemos y que es yes, no question es la quinta. Huh. Ok. Pero de ahí las demás sí influye. Ah, no, perdón. Sí. Y la cuatro, pero ahí enfocado a algo un poco diferente, ¿ok? Pero sí, las demás tenemos que fijarnos en el tipo de sujeto que tenemos. Uh-huh. Así que eso ahí hay que pensarlo un poquito, ¿verdad? Pero igual recuerde que cualquier duda, si por casualidad usted aún no lo ha hecho, o si no sé si alguien puso algo ahorita y no lo quiere compartir para ver cómo le ayudamos. Uh-huh. Porque sí, que eso siempre... Me gusta que por lo menos haya intentado, ¿verdad? Y para ver qué es lo que usted ha puesto. Porque muchas veces está, digamos, en un 80% correcto lo que usted ha puesto. No es como que usted no sepa nada, ¿verdad? Sino que de verdad cuando usted intenta, yo logro percibir que de verdad intentó, ¿verdad? Y que de verdad intentó poner algo, pero ya solamente le guío para que lo escriba de la manera correcta. Porque muchas veces creo que a la mayoría también le pasó que por acá poníamos oraciones y no preguntas, ¿verdad? Entonces ya les decía yo, fíjense que para pregunta invertimos este orden, le decía yo. Entonces les daba un ejemplo similar al de la pregunta, pero no a la pregunta, ¿verdad? Entonces ya con eso ya me decían, ok, ya entendí, teacher, ¿ok? Y ya con eso podían hacer la pregunta, ¿ok? Así que eso se trata, ¿verdad? Siempre intentar, porque si no intentamos y si no tengo como una prueba de qué es lo que han puesto, no se me hace difícil guiarlo, ¿verdad? Entonces, ese es el único favor que se les pide, ¿verdad? Que por lo menos intenten. Y ya con la captura de lo que ustedes han escrito, nosotros nos guiamos para poder ayudarle con las respuestas, ¿ok? Así que esa sería la sección B. Luego en la sección C, acá tenemos que leer la primera oración para saber qué seleccionar, ¿ok? Por lo menos aquí dice, Larry isn't serious, ¿ok? Él no es serio. He is... Entonces aquí seleccionamos la mejor opción de acuerdo a lo que tenemos anteriormente, ¿ok? Así que lo anterior nos da una idea de la respuesta correcta, ¿ok? Así que aquí estamos jugando con adjectives, que creo que lo estuvimos viendo en el módulo anterior. Tómelo como un examen de recordatorio, ¿verdad? De todo lo que hemos visto para no perder esa parte de vocabulario, porque de eso se trata, ¿verdad? Estar entrenando nuestra mente siempre con las diferentes cuestiones que hemos visto. Ahora, en este caso, tenemos preguntas y seleccionamos la mejor respuesta, ¿ok? Así que tenemos, por ejemplo, is this Sue's scarf? ¿Ok? ¿Es esa la bufanda de Sue? ¿Ok? Entonces, ahí tenemos diferentes respuestas, ¿verdad? Para cada pregunta. Nada más tenemos 5 preguntas y usted selecciona la mejor. Luego, en la sección E, tenemos preguntas con present continuous, ¿ok? Que también lo vimos en el módulo pasado. Recuerde que cuando utilizamos ing, ¿ok? De algo que usted está haciendo en el momento. Acuérdese que lo podemos utilizar para algo que está pasando en el momento o también como para ropa, ¿verdad? Por ejemplo, I am wearing headsets or earphones. I am wearing glasses. I am wearing a shirt, ¿ok? Ahí, aunque estamos describiendo lo que estamos usando, es algo que está pasando en el momento. Así que más o menos por ahí va esta cosa, ¿ok? Mejor dicho, esta sección, ¿ok? Y es siempre de seleccionar la que tiene la mejor estructura, ¿ok? Porque muchas veces vemos, teacher, pero se parecen, ¿verdad? Sí, pero vamos a elegir la que está mejor escrita, ¿ok? La que está siguiendo las reglas como son. Uh-huh. Y finalmente en la sección F tenemos una práctica nuevamente de la hora, ¿ok?
por si casualidad ha tenido problemas con ese, recuerde que tiene que seleccionar dos opciones, ¿ok? No es solamente una, ¿ok? Aquí es de elegir dos opciones. Por ejemplo, acá tenemos la hora. Entonces, usted selecciona las dos que son posibles, ¿ok? Para esa hora, ¿ok? Aquí tenemos varios relojitos ahí con la hora. Tenemos cuatro. Y seleccionamos el mejor, ¿all right? Así que, ese es el examen, ¿ok? Así de simple. Y, pues, creo que todos lo vamos a poder realizar de la mejor manera, ¿ok? All right. Ya con eso, pues, literalmente damos por finalizado el módulo y ahí tenemos esas pequeñas partes para que usted las realice, ¿ok? En caso usted no ha llegado al 100%, no se preocupe, que recuerde que media vez tenga el 80%, ya es suficiente para tomársela en cuenta, ¿verdad? Sin embargo, por práctica y por intentar hacer las cosas, debería llegar al 100%, aunque eso no influye en la verdad. Lo que importa es que usted pase del 80%, ¿ok? Pero si tiene el 100%, mucho que mejor, ¿ok? Así que, now let's practice, ¿ok? Vamos a practicar algunos detallitos que no alcanzamos a ver con profundidad, ¿ok? En las clases pasadas. Primero vamos a ver algo de los frequency adverbs. Practicamos mucho, ¿verdad? De los frequency adverbs utilizándolos de manera personal. Por ejemplo, I always listen to music. I never go to the gym, ¿ok? I sometimes eat pizza, ¿ok? Entonces teníamos varias ahí palabras, bastantes actividades que utilizábamos. Sin embargo, no pudimos practicar third person singular. En este caso, a diferencia de can, en el simple present, cuando utilizamos frequency adverbs, tenemos que poner bastante énfasis en el verbo, ¿ok? Especialmente cuando hablamos de otra persona. Cuando hablamos de nosotros, no, ¿ok? Ahí no incluimos ese, no tenemos que estar viendo cuál es el verbo y agregarle ese, pero cuando estamos hablando de una third person singular, yes, ¿ok? Así que vamos a practicar ambas. Vamos a practicar frequency adverbs y vamos a hacer un pequeño recordatorio de simple present, ¿ok? Acá tengo un ejemplo. La oración que usted va a ver va a estar así. My sister, espacio, emails at work. Y entre paréntesis va a tener el verbo que usted va a utilizar. Entonces, lo que usted va a incluir acá es el frequency adverb. Por ejemplo, primero le voy a preguntar si tiene hermana, ¿verdad? Si tiene hermana, usted me va a completar la oración utilizando el frequency adverb que mejor aplique para su hermana y luego el verbo en tercera persona, ¿ok? Entonces, el verbo acá entre paréntesis está sin S, ¿verdad? Send. Pero ya en la oración, como estoy hablando de she, tengo que poner S. Es decir, que la oración al final sería My sister often sends emails at work, ¿ok? Así que vamos a tratar de combinar varios temas por ahí para practicar, ¿ok? Por acá tengo las oraciones. Ahí tengo los verbos entre paréntesis. Así que lo primero que le voy a hacer es, mejor dicho, primero lo que voy a preguntar es, por ejemplo, do you have a cousin? ¿Tiene primos? ¿Ok? Usted me dice yes or no. Si me dice yes, la completamos, ¿ok? Ahí con lo que usted me diga, ¿ok? Recuerde, tenemos que poner un frequency adverb y luego el verbo que está entre paréntesis, pero aplicando la regla de tercera persona. Todas las palabras que están acá son tercera persona, ¿ok? Así que todos los verbos tenemos que agregarle S, ¿ok? Vamos a hacer la primera juntos. My cousin. ¿Qué frequency adverb le ponemos a cousin? Ahorita es uno así, totalmente random, ¿verdad? Así aleatorio. ¿Pero qué podríamos ponerle? Uh-huh. Usually. Usually, ok. Hours. Usually. ¿Y cuál sería el verbo? Eat. Uh-huh. Eat. 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 Uh-huh. Pero excelente, como estamos hablando de third person, ok, vamos a ponerle eats. Uh-huh. Eats. Porque estamos hablando de tercera persona, ¿verdad? Estamos hablando de tercera persona. Así que acordémonos de ese detallito de cambiar siempre el verbo, ok. Voy a preguntarle individualmente acá a un par de personas. Primero tengo my aunt, que sería mi tía. My aunt. Ok. Let's see. Juan, do you have an aunt? ¿Tiene tías? Yes. Ok. So, va a completar con información de una de sus tías. Ok. Utilizando el verbo chat. Así que usted me dice. Ok. My aunt's always chats in her cell phone every night. Excellent. Okay. My aunt always chats
on her cell phone, sorry, on her cell phone every night, okay? Excellent, okay? Ahí aplicamos la regla de tercera persona. Nice. Vamos a ver, number three. Voy con Elizabeth. Let's see, Elizabeth, do you have a brother? ¿Tiene hermanos? Sí. Uh-huh. Okay, so, completémoslas, please. My brother often drink con ese sería, ¿verdad? Excellent. Drinks soda for lunch. Excellent. Okay, my brother often drinks soda for lunch, ok. Acordémonos que acá estamos practicando también lo del simple present, ok. Excellent. Vamos a ver, father. Let's see, let's see, let's see. Rodolfo. Do you still have your father? ¿Todavía tiene el papá? Sí, sí. Ok, so let's see. Imaginando que termina de trabajar a las 5, ¿verdad? No sabemos si trabaja o no a las 5. Así que, un ejemplo nada más. My father. My father. No sé si me puede ayudar. Ahí solo pongamos un frequency adverb. Ya sea usually, always, never, hardly ever, so, sometimes. Sometimes. Always. Sometimes, y luego el verbo. Work, no. Acá lo tenemos entre paréntesis. Finish work at 5 p.m. Ok, pero con tercera persona, ¿cómo sería el verbo? Finish. Finish. Si se fijan, los demás les pusimos S, ¿verdad? Pero en ese caso no va a ser suficiente con la S. Le agregamos un detallito más. ¿Cuál sería? ¿Qué, teacher? ¿Cómo sería en total entonces? ¿Cómo sería completa? Finishes. Excellent, ok. Finishes. En este caso es una de las reglas que vimos al inicio de que cuando termina el verbo con SH, agregamos ES, ¿verdad? Entonces no es simplemente ponerle la S, sino que sería finishes. My father sometimes finishes work at 5 p.m. Ok, con eso ya la tenemos completa. Thank you, Rodolfo. Vamos a ver, Javier. Do you have an uncle? ¿Tiene tíos? Yes. Ok, so let's complete it. My uncle. My uncle. Hardly ever listens to music in the bedroom. Okay. In this bedroom. Okay. My uncle hardly ever listens to music in his bedroom. Okay. Excellent. Thank you. Let's see the next one. My mother. Vamos a ver. I'm going with Wendy. Let's see, Wendy. Do you have a mother, Wendy? No. No? Okay. No. Vamos a ver, ¿a quién le preguntamos entonces? Let's see, Mercedes, do you have a mother? Yes. Okay, so let's see. Can you complete it, please? Okay. My mother rarely breakfast. No, my mother rarely has breakfast before work. Excellent. My mother rarely has. Okay. Excellent. Ese es uno de los verbos irregulares que vimos en simple present. Que en de manera normal es have, pero en third person sería has. Okay. Así que ahí tenemos esa pequeña, ¿verdad? Así que ahí está. Esa oración. Thank you, Mercedes. Wendy, what about that? Yes or no? No. No? No. Ok. Quiero ver, tengo otra por acá.
son, hijos? Sí. Yes, ok. Vamos son, a hacerla. Ajá. Ajá, ok. Hagamos la 10 entonces, Wendy. My son. My son. My son. Sometimes the computer. Sometimes. My son. Uh-huh. Sometimes the computer for fun. Uh-huh. Me falta el verbo ahí, entre paréntesis. Sometimes use. Ajá. Use the computer for fun. Ok, me falta un detallito para use. De ese. Excelente. Ese. Uses. Ajá. Uses. Uses. Excellent. Thank you, Wendy. Let's see, Carla. Do you have a favor, Carla? Yes. Okay, so tell me. My dad watches TV after dinner. Okay, no me falta el frequency ever. Ah, perdón. Always. Okay. My dad always watches TV after dinner. Okay, excellent. Let's see. Juan, do you have a wife, Juan? Yes. Okay, so complete it, please. My Wi-Fi always goes to the park every Saturday night. Okay, my wife always goes, goes to the park. Okay, excellent. Ahí tenemos el third person que sería con es igual que watches, okay, y finishes, okay. And finally, my mother. Vamos a ver, Adelaida. Do you live with, do you have a mother, Adelaida? Yes. Okay. Let's see. Complete it, please. My mother always drinks water. Okay, always drinks water. Perfect, okay. Nice. Entonces ahí ya tenemos completada este ejercicio. Como les dije anteriormente, practicamos utilizando frequency adverbs de manera personal, ¿verdad? Pero también lo podemos utilizar con la tercera persona, okay. Es lo mismo, la misma position, okay. Nada más que hay que tener cuidado con el verbo, okay. Porque con third person singular, acordémonos que tenemos ese detalle que cambiamos los verbos, all right? Así que, there we have it. Okay, there we have it. Okay, nice, excellent. Let's do one activity more, okay? Let's do one activity more. In this case, we are going to work in groups. Vamos a trabajar en grupos y en su grupo quiero que haga lo siguiente, okay? Van a elegir una celebration, okay? Una celebración, ya sea Christmas, puede ser Valentine's Day, Mother's Day, puede ser New Year's Eve, okay? Puede ser Independence Day, okay? Cualquier celebración que usted quiera, okay? Incluso hasta birthday, o sea, un cumpleaños, okay? Y van a escribir el nombre de una persona famosa, okay? Van a escribir la persona de el nombre de una persona famosa, okay? Ahora, en este caso vamos a hacer bastantes combinaciones de temas, ¿ok? Primero vamos a utilizar frequency adverbs, ¿ok? Van a tratar de utilizar oraciones con frequency adverbs diciendo lo que esta persona famosa que ustedes decidan, lo que come o lo que no come, o lo que toma y lo que no toma para esa celebración, ¿ok? Eso va a ser una de las cosas que vamos a poder hacer. Otra alternativa sería utilizar some or any, ¿ok? Recuerde cuando utilizábamos some y cuando utilizábamos any. Esa podría ser otra opción para que usted haga sus oraciones, ¿ok? Así que les voy a dar un poco de libertad. Puede utilizar frequency adverbs, puede utilizar some or any si usted prefiere, ¿ok? Y 100% seguro que sí tenemos que utilizar comida, ¿ok? Así que solo para que vean un ejemplo, yo hice un par de oraciones sobre San Valentine's Day. Y voy a hablar de Messi, ¿ok? Entonces, las oraciones que hice de Messi son las siguientes. Messi sometimes eats some strawberries for Valentine's Day. Messi doesn't eat any chocolate for Valentine's Day. Messi always has dinner
Has dinner with his wife. Messi doesn't drink any beer for Valentine's Day. Messi never drinks, Messi never drinks beer for Valentine's Day, and Messi never eats chicken for Valentine's Day, okay? Así que esas serían las tres cosas que podemos utilizar. Podemos utilizar ya sea comida, podemos utilizar frequency adverbs, e incluso podemos utilizar some and any, okay? Ahí va a ser de cualquier personalidad que ustedes elijan y de cualquier celebración, okay? Es nada más para practicar así varios temas de manera conjunta, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a hacer. Dígame, Rosa. Teacher, fíjese que yo abrí mi módulo 2 ahora. Ajá. Y ya no me aparece, no sé por qué. Uy. Híjole, le voy a mandar un número de soporte técnico porque no le sabría ayudar en ese aspecto. Porque son cuestiones de técnica, ¿verdad? Yo no tengo acceso a la plataforma de cada uno, por lo tanto. Sí, porque quise seguir practicando ahora y cuando lo busqué. Ajá. Bye. Ajá. Gracias. Pero sí, ahí le voy a mandar ese contacto. No se preocupe. Uh-huh. All right. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Any questions? ¿Cuántas oraciones, teacher? Las que ustedes deseen, ok, vamos a tener más o menos unos 3 o 4 minutos para hacerlas. Me conformo con 5, pero si pueden hacer más, mucho que mejor. Uh-huh. Okay. So here we go. Por favor, acepte la invitación. And let's practice, ok. Let's practice. Aceptemos la invitación. Elegimos cualquiera. Cualquiera. Puede ser alguna cantante, no sé, Katy Perry. ¿Qué les parece? Por mí está bien. Inventando ahí. Okay. Y la celebration. No sé, puede ser birthday. Okay, ajá. Birthday. Ajá. Okay. Okay, entonces pensemos en lo que qué tan frecuentemente ella come o bebe algo en su cumpleaños. Podemos utilizar frequency adverbs o some or any. Uh-huh. Okay. Puede ser tal vez como Katy Perry always drinks a wine for her birthday. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. Katy Perry always drinks wine for her birthday. Uh-huh. Okay, bien, ahí eliminamos la ant, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Wine. Uh-huh. Uh-huh. Ah, okay. Uh-huh. Quiero ver. Digamos como un oficio, ella era periodista. Yo le entendí que teníamos que incluir como cosas de comida. Sí, con frequency adverbs. Ajá. Ya. Uh-huh. Por ejemplo, están hablando de Oprah, ¿verdad? Sí, digamos que le gustaban las pupusas. ¿Y cuál celebration va a ser? Que ni pupusas come. Podemos poner Oprah always cook turkey in Christmas. Okay. No sé si así está correctamente. Sí, está correcto. Uh-huh. Ajá, ahí estamos utilizando frequency adverb y comida, así que estamos bien. Ajá. Estamos todos así como en presente, no estamos utilizando pasado, porque el pasado aún no lo han visto, entonces lo vamos a quedar con present, ¿ok? Oprah always cooks turkey. Ajá.
turkey for Christmas. Or for Christmas, también se puede. In Christmas or for Christmas. Así, ¿verdad? Excellent. ¿Y qué tal? ¿Qué toma? Bye. What do you think? ¿Qué le podríamos poner? Coffee. Ok. La oración completa, ¿cómo la pondríamos? Sería she often. She often. Drink coffee. She often drinks coffee. Drinks coffee. Excellent. Hello. Hello, teacher. ¿Cómo vamos? Estamos haciendo las oraciones. Ah, ok, ok. ¿De quién van a hablar y qué celebration? Cada quien es opcional. Bueno, yo elegí Navidad. Bueno, la idea es que todos decidieran una personalidad. De la misma. No sé si alguien más eligió Navidad. Halloween Day. Halloween. Ah, ok, Halloween. Thursday. Ok. No, pero si cada quien está haciendo las suyas, podrían también compartirlas, ¿verdad? La idea es esa, que practiquemos también el speaking. Sí. Así que ahí, media vez tengan una oración, la pueden compartir para practicar también el speaking, porque ya nos quedan como 2 minutitos. Si quieren compartir. El mágico González. Ah, ok. Always drinks beer on your birthday. Ok. Nice. That's a good example. Bye. Yo tengo una. Camilo always eats grapes on Christmas night. Okay, excellent. Nice. ¿Alguien más? Hello. ¿Cómo vamos por acá? Hello, teacher. No nos pudimos comunicar. All right. ¿Y qué estamos haciendo? Cada uno está haciendo oraciones, me imagino. Porque si están haciendo así oraciones independientes, pueden empezar a leerla ya, porque ya se nos está acabando el tiempo ahí por ahí. Si quieren, leamos las oraciones que escribieron. No las hemos escrito todavía aquí al chat. Eso lo estaba comentando Mariela, pero todavía no lo empezó a escribir nadie. Ah, ok. Porque sí, ya nos va quedando menos de un minutito. Entonces, ¿escribo yo mientras pueda o...? ¿Qué podemos hacer? No, ya se nos acabó el tiempo. No importa, no se preocupen. Sí, ahorita vamos a regresar ya porque ya casi voy a terminar, así que don't worry. Teacher. Okay, everyone, welcome back. Dígame. ¿Las clases cuándo finalizan? Hoy. Hoy termina. Sí. ¿Comienzan nuevamente? Eso sí le debo la fecha porque creo que aún no lo tienen contemplado de inglés corporativo. Lo que sí sé es que ya dentro de poco le van a empezar a pedir los documentos y me dijeron que más o menos hasta el 23 van a tener para mandar los documentos. Así que hay que estar pendientes ahí de los correos electrónicos y del grupo de WhatsApp, mejor dicho, de WhatsApp individual de cada uno. Para que le manden la información pertinente, ¿verdad? En algunos casos creo que lo hacen de manera personal y otros a través de la empresa, así que cada caso es diferente. Perdón, no le puedo dar esa información en general por ese mismo motivo, ¿verdad? Pero sí, se espera que en enero, no estoy seguro qué fecha exactamente, pero en enero iniciamos nuevamente. Así que thank you so much, people, ¿ok? Ahí nada más teníamos una pequeña práctica para más o menos
hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo ya de último. Agradezco mucho su esfuerzo, ok. Gracias por participar, por estar aquí siempre apoyándome en mis locuras, ok. Así que este, es un gusto haberlos conocido, los que ya habían estado conmigo, pues qué bueno tenerlos nuevamente. Y a los que fue primera vez, pues un gusto conocerlos, ok. Pasen feliz Navidad, feliz año nuevo. Igualmente, y pues teacher. Esperamos gracias, vernos el próximo año. Okay? Igualmente, teacher. Thank you, teacher. Feliz año nuevo a todos. Happy New Year, bye bye. Bye. Bye, teacher. Y el otro módulo usted lo va a dar. No estoy seguro, fíjense, casi siempre los para cambian. Sí. Uh-huh. Ustedes no piden con el mismo grupo. Aunque los pidamos, no nos dejan. Ajá, ellos lo deciden. Uh-huh. Pero muy amable, teacher, gracias. Sí, gracias. Va a impartir el módulo. Gracias, teacher. Año. No problem. Gracias bye por bye tenerlos paciencia, teacher. No problem, para eso estamos, ¿ok? Y por escuchar nuestra pronunciación. Gracias, teacher, y espero que el otro módulo esté con nosotros. Así esperemos sí, que teacher, sí. Teacher, sería un gusto sí volverlo okay a tener. Ok, entonces gracias a todos por sus comentarios, ¿ok? Bye, bye, teacher. Bye, bye. Bye, teacher. Bye.